En primer lugar, se pide autorización para iniciar y avanzar la discusión, adelantar la discusión de la contratación colectiva única de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que beneficiará a 713.231 trabajadores y trabajadoras, donde están los maestros, las maestras, los trabajadores, los empleados, los obreros y todo el personal. Es la propuesta, ¿no, ministro? Que yo autorice el adelanto de la discusión de la contratación colectiva, aprobado, que se instale de inmediata la discusión adelantada de la contratación colectiva. Primera decisión. Segunda decisión. Propuesta de ajuste de la escala salarial aplicable al personal docente. Al personal docente. Es una propuesta de ajuste de toda la escala, así como vamos a ir ajustando las distintas escalas, siempre poniendo un punto de equilibrio entre la necesidad y la posibilidad. Yo diría que una revolución siempre busca el punto de equilibrio más alto, pero es equilibrio. Yo no puedo venir aquí, y sé que ustedes tampoco lo piden, a hacer demagogia ni engañar, sino hacer lo justo siempre, lo justo, y defender lo justo con la verdad. Así que el punto de equilibrio, y estoy de acuerdo que se haga en función de darle dinamismo a la discusión de contrato colectivo, de la convención colectiva. Es una medida previa a la discusión de convención colectiva, y vamos, mira, trabajando con los distintos escenarios para mejorar la condición del vivir viviendo del docente y del trabajador en general. El vivir viviendo, la calidad del vivir viviendo, que no es lo mismo de la calidad de vida, que es un concepto medio extraño, lo utilizamos mucho la palabra. Ha mejorado la calidad de vida, ¿y qué ha mejorado? La calidad del vivir viviendo, su empleo, su estabilidad, su ingreso, su vivienda, su salud, su recreación, su deporte, su familia, ¿no?, su comunidad. Es un nuevo concepto de la convención colectiva y del hecho del trabajo, del proceso social del trabajo rumbo al socialismo, para ir combinando todos los factores que permitan estabilizar una poderosa clase obrera, una poderosa clase trabajadora que sea motor del socialismo en todas las dimensiones y espacios. En este caso, sea motor de los nuevos valores, de la nueva sociedad, en el espacio por excelencia de construcción de valores, que es la escuela. En ese sentido, se me está haciendo la propuesta de una nueva escala que supone un aumento del 50% de acuerdo a las tablas que han sido propuestas, y yo voy a aprobar 17.995 millones de bolívares para que se haga a partir del 1 de mayo este ajuste para docentes del país. Yo le pido al ministro, compañero, a todo el equipo, viceministros, viceministras, que bueno, en las reuniones que se están dando, informen suficientemente a todo el magisterio venezolano de este primer paso de avance en medio de todo un proceso que debemos entender. Estamos en medio de una guerra económica brutal, y una de las líneas fundamentales para enfrentar la guerra económica de los pelucones, de la oligarquía, es proteger el derecho al trabajo, el ingreso al trabajador, y protegerlo integralmente con las convenciones colectivas. Es una de las líneas maestras para defendernos del ataque, de la arremetida, de la guerra económica. Siempre lo digo, muchachos y muchachas, y lo tengo que decir. Y pido disculpas si alguien se molesta o se aburre que yo lo diga, pero lo tengo que decir. Si aquí en esta silla estuviera sentado
un presidente de la oligarquía, si fuera presidente de la República, un pelucón del pasado, un pelucón de estos oligarcas, olvídense los trabajadores, los maestros, los campesinos, los estudiantes de este país, de tener derecho al estudio, derecho al trabajo y derecho a vida. ¿Ustedes creen que un pelucón, si fuera presidente? La silla. Ya va, ya. Nada más imagínense. Ya va, escuchen, escuchen. ¿Ustedes creen, si aquí hubiera un pelucón, ministro de Educación, que no es precisamente pelucón, hombre de frente brillante y amplia, y del pueblo, si aquí estuviera, imagínense ustedes, pues mírenme a mí, aquí, o sea que hay métodos de Photoshop y cosas esas, imagínense. Quíteme la cara, no soy yo. Póngame la peluca así como la usa el pelucón mayor. ¿Ustedes creen que ese pelucón estaría tomando decisiones en favor del pueblo? ¿Ustedes creen que se firmarían los contratos colectivos y lo aumentarían dignamente a los trabajadores? Jamás. Jamás de los jamases. Estarían privatizando para decir, no, que, ¿cómo es que es el lenguaje de ellos? La excelencia educativa debe obtenerse con el pago de lo suficiente para obtenerla. Quien quiera educación excelente, que la pague. Así dicen ellos. Donde gobiernan los pelucones, dicen que la educación hay que pagarla. Y la educación pública medio por allí, quizás para la primaria, pero de secundaria, universidad, olvídense. Como decía aquel señor, el pelucón aquel del sur, exactamente. Entonces, en tercer lugar, la tercera propuesta que me han traído tres, la primera la acabo de aprobar, iniciar la discusión, adelantar la discusión de la contratación colectiva para adaptarla a las condiciones de la guerra económica, compañero ministro. Es para adaptar esta contratación, que ya se iba a vencer dentro de unos meses, a las condiciones de la guerra económica y proteger lo más hermoso que tenemos, a los maestros y maestras que llevan la palabra de aliento, la verdad y el conocimiento a nuestros niños, niñas y a nuestros muchachos en los liceos. Protegerlo hasta donde más, hasta el punto de equilibrio mayor que podamos llegar. Y lo digo, se lo digo, compatriota, aquí está el ministro de Finanzas, mire cómo se le está cayendo el pelo. Lo único bueno es que él no pierde su sonrisa. En eso sigue, se me está pegando la che hoy, en eso sigue el ejemplo de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh decía, el revolucionario no debe perder la sonrisa jamás. La peor derrota a un revolucionario es perder la sonrisa. Somos un pueblo de alegría, somos mayoría, somos alegría.